Si tiene, como siempre le invito a que participe con nosotros y que se da la oportunidad también de saludar al doctor Mario Citalán, el doctor Mente, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Doc? Muy buenos días. Mi querido amigo, muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días. Días de contingencia aquí en la Ciudad de México. Mucha contaminación se nota en el ardor de los ojos y algunos estornudos de más. Y es evidente que pues tenemos un poco de contaminación, pero bien, bien, afortunadamente bien. Se siente luego, luego, ¿verdad, Doc? El asunto de la contingencia ambiental y la recomendación de siempre, pues hay que ser muy precavidos, estar en el exterior lo menos posible y cuidar a adultos mayores y a los más pequeñines quienes son más susceptibles de estas condiciones. Sí, sí, por supuesto, al final de cuentas hay personas, obviamente, como lo mencionas atinadamente, que tienen mayores posibilidades de desarrollar una infección de vías respiratorias o bien que se exacerben también otras situaciones como asma, hiperactividad, etcétera. Entonces sí es importante que usemos los vehículos lo menos posible, aunque circulemos, ¿no? Pues se trate de utilizar lo menos posible y pues bueno, sí cuidar obviamente a los niños y a los adultos mayores, definitivamente. Es muy importante. Y bueno, pues ya que platicamos con el doctor Mente, Doc, he de decirte y he de comentarte que los mensajes en Cadena Azul Radio, en el 722-615-1215, han versado recientemente sobre dos recomendaciones que quiero exponerte porque nos han estado pidiendo que por favor hablemos de los adolescentes, de la adolescencia, de las implicaciones de llegar a esa pues edad tan complicada, ¿no? Dicen, por eso el nombre de adolescencia, que es adolecer. Y del otro lado, pues el asunto que nos están recomendando durante esta semana y que yo quisiera exponer en primera instancia, Doc, contigo, es que pues sí es cierto que siempre hablamos de aquello que nos hace daño, ¿no? Por ejemplo, pues el alcohol, que hay que ser muy mesurados, que a pesar de que nos haga algunos, pues que nos sintamos bien con compartir una copa en familia o con los amigos, pues no es lo más recomendable, igual con el cigarrillo y con los productos de tabaco. Pero nos dicen, oigan, pues todo lo que no está bien, todo aquello que nos hace daño es bueno tratarlo y abordarlo, pero ¿cuándo van a hablar de aquello que sí nos hace bien? Entonces, Doc, si tienes a bien, por favor, platícanos qué podemos tener en nuestra despensa, en nuestro ritmo de día a día cotidiano. ¿Qué son aquellos alimentos? ¿Cuáles son aquellos alimentos que nos van a aportar en mayor medida una mejor calidad de vida en el sentido pues emocional y también mental? Porque también evidentemente hay medicamentos que aportan en mayor medida a beneficio de estos apartados. Sí, desde luego. Fíjate que esta parte es muy importante, lo que se introduce en nuestro organismo, lo hablábamos en alguna otra ocasión, precisamente hablando de las sustancias, pero también sí, definitivamente, que introducimos a nuestro organismo que al contrario lo puede hacer funcionar bastante, bastante mejor. La respuesta es bien sencilla. Todo aquel producto natural que se pueda comer crudo seguramente hará un cambio importante y benéfico en tu organismo. ¿A qué me refiero? Aquí me refiero mucho a las frutas y las verduras, ¿no? Que al final de cuentas han sido de los alimentos que cada vez menos consumimos los mexicanos, porque finalmente en muchas áreas de nuestra República Mexicana consumimos productos de tipo procesado, ¿no? Ya situaciones que están envasadas, que ya están embolsadas, que ya tienen un proceso o un procedimiento de cuidado o de almacenamiento que va así que definitivamente los productos vayan perdiendo los nutrientes base que requiere nuestro organismo, principalmente las vitaminas y los minerales. Y aquí sí me detengo muy importantemente al hablar de los minerales, porque esta parte de la alimentación es fundamental para muchos procesos metabólicos. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo no es otra cosa que la capacidad del organismo para absorber lo que le sirve, lo que es útil y llevarlo al sitio necesario para que las células trabajen, y también la vía de cómo eliminar los desechos de la utilización de estos productos alimenticios. Entonces, el metabolismo es eso, ¿no? Es cómo se van a procesar y cómo se van a eliminar. Y para que estos procesos se lleven a cabo, para que se pueda absorber bien, sobre todo, se requieren de varios minerales que están precisamente en las verduras, por ejemplo, las frutas, lo que viene de la tierra, ¿no? Ya que estos alimentos absorben de la tierra los minerales, están dentro de los productos, de los frutos, y al momento de introducirlos en nuestro organismo comienzan a hacer
esa función de tipo metabólica. De tal suerte que todo lo que se pueda consumir crudo, por ejemplo, zanahorias, por ejemplo, jícamas, por ejemplo, una manzana, etcétera, van a permitir que nuestro organismo reciba lo más, digamos, entrecomillado, lo más limpio posible estas vitaminas y estos minerales. Uh-huh. Al momento que ya un alimento pasa por cocción, pasa por un calentamiento, ya hay una alteración de estos minerales, de estas vitaminas. ¿Por qué? Porque al momento de que exponemos cualquier alimento a una cierta temperatura, hay un rompimiento de enlaces de átomos y se pierden muchas de las moléculas que nos pueden ser útiles para llevar a nuestro organismo. Entonces, de tal suerte, todo lo que podamos consumir crudo va a ser de manera muy importante benéfico a nuestro organismo. Oye, asimismo, esto, hay que vigilar... Esto también aplica para la carne. Ah, eso es a lo que iba precisamente. En los productos cárnicos, aquí siempre hay un gran problema en el sentido estricto. Por un lado, de la dificultad para procesar las carnes, claro, en nuestro sistema digestivo. Tenemos que echar mano de muchísima energía para poder metabolizar un buen bistec. Ya ni te digo un buen corte, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente nuestro cuerpo puede echar mano de 24 y algunos autores dicen hasta 36 horas para poder estar manipulando, moviendo, absorbiendo, retirando y haciendo todos los procesos metabólicos en nuestro intestino, en nuestro sistema digestivo, para aprovechar y eliminar, sobre todo eliminar, todos los procesos de desecho del consumo de la carne. Obviamente la carne no la podemos consumir cruda, eso es altamente peligroso, no se recomienda la carne tártara, no se recomienda, porque al final de cuentas muchos de los animalitos que son procesados en nuestro país tienen muchos parásitos, tienen muchas bacterias que están precisamente depositados en los músculos, que es lo que consumimos, y al momento de consumir la carne entran directamente en nuestro organismo estos parásitos y estos bichos. Dentro de estos parásitos pues está algo que seguramente todos han escuchado, que son los cisticercos, que no solamente se encuentran en la carne de puerco, sino que también se encuentran en la carne de res, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, en menor medida, pero también se encuentran. Uh-huh. Y los pollos también, al final de la historia, son animalitos que también tienen algunos procesamientos, algunos alimentos que tienen que para que crezcan, estén un poquito más grandecitos, y por consecuencia eso también queda depositado en los músculos, que son los que comemos, ¿no? Usted, es claro y es evidente que las personas que tenemos una cierta edad recordamos en nuestra niñez que comíamos pollo y los pollos eran chiquitos. Los pollos eran pollos, ¿no? Eran reconocidos por el tamaño. Sí. Veíamos un pollo y una gallina y era evidente que el pollo era mucho más pequeñito. Sí, claro. Las piernas eran pequeñitas. Y hoy por hoy vemos pollos Schwarzenegger, ¿no? O sea, vemos pollos bien grandotes, bien unas pechugotas que parecen guajolotes, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de animalitos son crecidos con otro tipo de sustancias, ¿no? Que al final de cuentas, pues van a terminar en nuestro organismo y por consecuencia presentamos dificultades para la eliminación de los mismos. Cada vez hay más investigación que nos habla con respecto al cuidado que hay que tener con los consumos de carne, a la disminución de la ingesta de productos cárnicos, no a la eliminación, realmente no es a la eliminación, pero sí a la reducción de estos productos cárnicos, sí al aumento en la ingesta de frutas, de verduras, sobre todo de verduras, por esta parte de los minerales, mi querido amigo, porque como te comentaba, no solamente el metabolismo, sino también interviene, importantemente sobre el sistema inmunológico. Muchos de ellos disminuyen los procesos de inflamación como el magnesio, ¿no? Y sabemos hoy por hoy que los procesos inflamatorios son la base de todas las enfermedades que nos están matando a los seres humanos, llámese hipertensión arterial, llámese diabetes mellitus, llámese cáncer. Son procesos de tipo inflamatorio crónico y que se están exacerbando precisamente por nuestros hábitos alimenticios. Pero la base de todo esto se basa precisamente en la inflamación. Entonces, todo aquello que pueda evitar que nuestras células se inflamen, pues van a ser benéfico. Y solamente esto lo logramos con productos plenamente naturales, ¿no? De tal suerte, hoy por hoy en la industria, como mencionabas también, hay varios
suplementos, hay suplementación, que es importante pues poder tener claridad sobre esto, que podremos estar hablando más adelante, si te parece bien. Con respecto a la gama de posibilidades que existe para complementarnos, porque al final de cuentas hay muchos colegas que están en contra de los complementos, ¿no? Que dicen, es que todo está en los alimentos, todo esto se puede encontrar en los alimentos. Lo que es una realidad es que hay también investigaciones que han encontrado que la tierra, por ejemplo, está siendo sobreexplotada, ¿no? Anteriormente las tierras de cultivo se llegaban, se sembraban la semilla, salía el fruto y se dejaba descansar a la tierra para que pudiese volverse a echar otro proceso de crecimiento de plantas. Exactamente. Sí. Hoy por hoy estos tiempos, estos espacios cada vez son más reducidos por la necesidad de alimentar a muchísimas personas. Y esto pues se traduce precisamente a que nuestros alimentos no tengan, en muchos casos, la cantidad de minerales que tenían, por ejemplo, cuando las personas de 50 años como yo encontrábamos en los alimentos. Entonces, de tal suerte, hay la necesidad en muchos casos de suplementar con diversos tipos de minerales, con diversos tipos de vitaminas. Hoy, por ejemplo, a razón del COVID-19, se expuso pues algo que ya sabíamos, que era la disminución de vitamina D3 en la población mundial. Y que al final de cuentas la vitamina D3 es uno de los procesos fundamentales para evitar inflamación, ¿no? Entre otros procesos metabólicos y de tipo inmunológico. Y que hoy por hoy, al momento de tener un estilo de vida enclaustrado, sobre todo en las grandes ciudades, enclaustrados en los grandes edificios y sin salir al sol, y aparte no tener una buena ingesta de vitamina D3, pues condiciona alteraciones orgánicas y funcionales, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es lo que introducimos en nuestro organismo? Es vital, mi querido amigo. Pero siempre hay que tener el conocimiento del por qué y del para qué. Entre más natural, mejor, entonces. Y frutas y verduras, meterle ahí sobre todo con singular alegría. Doc, aquellos que podemos tener pues esta dieta pues alejada de las frutas y las verduras, ¿podemos tener en cierto momento un proceso de síndrome por abstinencia? Es decir, si dejamos de comer azúcares, si le bajamos a la harina o le bajamos a la carne y a las grasas, ¿el cuerpo puede tener cierta descompensación? Es decir, ¿nos podemos sentir mal por dejar de consumir estos productos en una primera etapa? Sí, por supuesto, amigo. Esto que mencionas es muy importante. Algunos tipos de personas que practican cierto tipo de medicinas tradicionales dicen que se llaman crisis curativas, que es precisamente cuando el cuerpo, que ya está adaptado a funcionar de una manera sucia, digámoslo entre comillas, y la pasamos a trabajar de una manera limpia, el cuerpo se está adaptando a este nuevo proceso. ¿Sabes? Es como si tú vivieras en un barrio muy peligroso y de repente te cambiaras a vivir a un barrio donde no hay peligro. Al final de cuentas, la persona que vivía en un barrio peligroso y se pasa a un barrio que ya no es peligroso, pues de todas maneras sale así como viendo para todos lados, le pone como 20 chapas a su casa, ¿verdad? No le habla mucho a las personas que están cercanas, se ve temerosa, y entonces la gente le diría, pero si ya vives en un barrio que no es peligroso. Sí, pero todavía no me adapto a estar tranquilo, ¿no? Todavía no me adapto a estar en buenas condiciones, porque al final de cuentas hay todo un antecedente de funcionamiento erróneo, si lo podríamos llamar así. Eso es lo que sucede en nuestro cuerpo. Al momento que le damos los sustratos, la parte benéfica, también tiene ciertas dificultades. De ahí que muchas personas se tengan a sentirse mal y decir, no es posible, ahora que me estoy cuidando, me siento peor. Sí, es el periodo de transición para estar bien, ¿no? Es el periodo de transición para estar bien. Y si nos sentimos mal después que estamos cambiando nuestro estilo de vida, es que nuestro estilo de vida sí nos está perjudicando muchísimo. Fíjate. Oye, ¿Qué síntomas podemos experimentar, Doc? ¿Dolor de cabeza, malestar estomacal? ¿Qué sucede? Pueden haber una amplia gama de datos y de síntomas que, como mencionas atinadamente, uno de ellos muy común es el dolor de cabeza, la debilidad, náusea, mareos, sensación de inestabilidad,
sensación de nerviosismo, a veces hasta dificultad para concentrarse, algunas alteraciones en el sueño se pueden llegar a presentar. Todo esto parecería ser que me estoy enfermando de algo, pero realmente estamos estabilizando lo que está desestabilizado. Y ese proceso también es importante que las personas lo sepan para que no desistan en el hecho de estar siguiendo en este camino del bienestar, por decirlo de alguna forma. Pues sí. ¿No? Y que al final de la historia la recompensa viene después de pasar este periodo de crisis, porque el cuerpo es cuando comienza a experimentar la energía, la fuerza, etcétera. Es como hacer ejercicio. Cuando se hace ejercicio por primera ocasión, las primeras semanas, hay dolor, hay cansancio, la persona se siente muy cansada, reniega, dice que pues, no, que el ejercicio es muy sano, sí, no, que sí, vamos a sentir muy bien, me siento del asco, me duele todo, no, todo me duele, me duermo en el trabajo, ¿no? Pero al momento que pasamos esa etapa en la cual nuestro cuerpo ya se acostumbra a funcionar de manera adecuada, es en ese momento cuando verdaderamente los efectos benéficos se comienzan a disfrutar. Se comienzan a tener los efectos benéficos desde que comenzamos a hacerlo, pero no los percibimos hasta que nuestro cuerpo está adaptado, ¿no? Eso es muy importante señalarlo. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo, Doc, pasaría entonces? Ya quiero hoy, quiero cambiar mi estilo de vida, dejo de comer tanta carne, le bajo las grasas, dejo de consumir azúcar y pues empiezo a comprar frutas y verduras para mi despensa y me empiezo a sentir mal el fin de semana, Doc. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que mi cuerpo se adapte a este nuevo estilo de vida más saludable? Esto varía entre 7 a 15 días, en donde digamos que las molestias máximas se pueden llegar a presentar. Y en algunos casos se puede llegar a presentar hasta un mes de adaptación. Bueno. Sí, o sea, sí es un periodo, pues, si lo vemos, bastante largo. También hay que tener en cuenta que no hay que hacer cambios tan radicales, ¿no? Porque hay veces que las personas dicen, no, yo ya no voy a comer nada y voy a cambiar mi estilo de vida y nada más voy a comer una hoja de lechuga y un chícharo, ¿no? Y vámonos. Y al final de cuentas, eso sí provoca deterioros terribles, ¿no? Realmente tenemos que hacer cambios paulatinos, disminución en los números de ocasiones de consumo de carne a la semana, por ejemplo, de la cantidad, sí, ¿no? Ya no comer tal vez dos bisteces, tal vez comer uno, ¿no? Por ejemplo, aumentar más mi ingesta de frutas y verduras. En fin, pues al final de cuentas, haciendo un proceso paulatino y lento para que el cuerpo también se vaya haciendo una transición no tan dolorosa, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Y posteriormente a esto, empezar a ver los resultados. También es cierto que hay otras situaciones que pueden estar alterando también nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el que seamos portadores de Candida albicans a nivel de nuestro sistema digestivo. Okay. La Candida albicans es un hongo que los niños, es muy común a veces cuando son pequeños les salga el famoso algodoncillo, tal vez lo has escuchado, okay, que es una formación blanquecina sobre su lengua, sobre sus labios, que es precisamente ocasionado por un hongo. No es un hongo oportunista, no es otra cosa que es un hongo que espera la oportunidad para atacar, digamos, para reproducirse, y este hongo se presenta cuando hay disminución en el sistema inmunológico, ¿no? Uh-huh. Este hongo en muchos casos se puede ir al intestino y puede estar viviendo ahí como flora normal, que no habría ningún problema si está en baja cantidad. El problema es cuando aumenta en cantidad, aumenta en población y comienza a competir con las bacterias comunes, normales de nuestra flora normal, sí, y comienza a ocasionar que la persona esté buscando constantemente comer carbohidratos y azúcar. Muchas personas dicen, es que no puedo dejar de consumir el pan porque me siento, sí, mal, me pongo de malas, tiemblo, siento algo en mi cuerpo, ¿no? Sí. Y de ahí que se generó la posibilidad de una adicción precisamente, sí, al pan. Pero muchos de estos procesos, que no solamente son el impacto que tiene sobre el sistema nervioso central, tiene que ver con la Candida albicans, pero bueno, ese sería todo un tema, mi querido amigo, que también es importante tratar dentro de los procesos alimenticios. De eso vamos a platicar. Es correcto. Pero también, ojo ahí, también a los radioescuchas, que muchas veces lo decimos en son de broma, ¿no? Que si tal o cual sobrino o tío tiene lombriz de pan, porque todos los días debe de consumir pan, porque si no se siente mal,
podría ser un claro indicador de que algo no está bien, y no directamente con una lombriz, sino con un hongo. Entonces el asunto es que debemos ser muy, muy prudentes con la forma en que llevamos nuestro estilo de vida, nuestro estilo de alimentación, cuidar lo que metemos a nuestro sistema y, bueno, pues tener esta recomendación muy, muy clara y también pues muy en serio para mejorar nuestra calidad de vida, pero también pues acompañarnos de los especialistas médicos, doc, acudir al doctor y pues también pedir el debido acompañamiento en este apartado. Sí, claro que sí, amigo. De hecho, parte de lo que yo hago precisamente y manejo sobre esta parte de la alimentación es que tiene que ver también con nuestro sistema nervioso central, porque al final de cuentas lo que consumimos también puede repercutir importantemente en nuestros estados de ánimo y en la posibilidad de desarrollar algunas alteraciones. Como te platicaba en alguna otra cápsula, la serotonina, que es el neurotransmisor que se encarga del estado de ánimo, se produce en alta cantidad en nuestro intestino gracias a las bacterias intestinales. Entonces, la alimentación también es importante para mejorar la microbiota y favorecer a que se genere más serotonina, ¿no? También hay otros elementos que están surgiendo importantemente, como las personas celíacas, que son aquellas que tienen intolerancia al gluten. Ajá. y el gluten también es una parte que es peligrosa para muchas personas, realmente para todos los seres humanos, que está totalmente relacionada con diabetes mellitus y con otro tipo de alteraciones, no solamente intestinales o para el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo, sino también metabólico. Entonces, es evidente que una persona que es celíaca y no lo sabe puede estar aumentando de peso, puede tener niveles de glucosa alto, y aunque esté tratando de llevar un cierto estilo de dieta, si no vigila su consumo de gluten, pues puede tener ciertas repercusiones. Entonces, claro, este campo es enorme, mi querido amigo, sí, porque surgen varias cosas de las cuales se pueden se puede uno anclar para seguir hablando, pero sí, definitivamente, si queremos dejar un buen mensaje para el auditorio el día de hoy, es lo importante es comer lo que se pueda comer crudo, que venga de la naturaleza, de la tierra directamente, pues, ¿no? Que sea sembrado, son de las mejores opciones, es, ¿no? Lo más, definitivamente. Lo podemos dejar como una base, no como realmente, sí. Sí, Doc. Es lo más recomendable junto con muchas otras situaciones que pudiésemos ir tratando objetivamente, ¿no? Pero creo que por ahí tendríamos que empezar. Pues sí, y pues a tomarlo en consideración, ¿eh? Doc, antes de despedirnos, por favor, no podemos dejar de atender el llamado de la audiencia del 95.7 de frecuencia modulada y del 100.5 a través de la línea de acceso telefónico. Te escriben a través del WhatsApp. Saludos, doctor Mario Citalán, siempre te escuchamos. Felicidades por tu sección, no nos la perdemos. También del otro lado, teléfono que termina en 11. Entonces, ¿cuántos días a la semana hay que comer carne? ¿Hay una medida en ese sentido, Doc? De hecho, sí, algunos nutricionistas nos mencionan que no más de dos ocasiones por semana, lo idóneo es que fuera una sola vez por semana. Bien. Situación que es bastante difícil, sobre todo en urbes como la Ciudad de México, como Toluca y otras áreas donde la carne es como algo fundamental y comerlo, sí, diario, ¿no? Que los taquitos de suadero, que los taquitos de pastor, que el taquito de bistec, no, y son cuestiones que las encontramos en cada esquina y a veces pues es lo único que hay, ¿no? Pues sí, no, sí, pero sí, sí. Además, entonces, se convierte en... y muchos que tienen hambre ahorita se están pensando en taquitos, dicen, vámonos por ellos. Pues sí, Doc. Oye, también doctor Citalán, nos preguntan a través del 722-615-1215, ¿es recomendable que los jóvenes estudiantes consuman maruchan? ¿Qué son estas sopas instantáneas, no? Pues es que el poder nutricional que dejan es nulo. Realmente lo que estamos consumiendo es una alta cantidad de carbohidratos, y son carbohidratos procesados con algunas sustancias químicas que no son determinadas, y todo aquello químico que no venga de la naturaleza tiene un impacto sobre el metabolismo. Al final de cuentas hay que tener claro que precisamente los niños, los jóvenes, están en un proceso muy crítico, que es el desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Mucho de lo que coman, mucho de lo que consuman,
les va a permitir tener un sistema nervioso, un cerebro funcional. Uh-huh. Y creo que ahí, independientemente de todas las otras condiciones, que todo es muy importante, el sistema nervioso es básico para los seres humanos, porque con él vamos a poder trabajar, vamos a poder crear, y etcétera, ¿no? Por un caso claro, Stephen Hawking, que tenía un cuerpo totalmente deteriorado, pero un cerebro totalmente funcional. Uh-huh. Y a pesar de que su cuerpo no funcionaba, mientras su cerebro estuvo funcionando, era capaz de estimularse, era capaz de mantener un estado de ánimo óptimo, era capaz de seguir generando teorías como la teoría de los hoyos negros, que la genera ya estando en esta condición, pero es porque tienen un cerebro funcional. Entonces, fíjate, lo podemos correlacionar que a veces, aunque el cuerpo no esté tan funcional, si tenemos un sistema nervioso funcional, el ser humano es capaz de seguir produciendo, viviendo y ¿por qué no? Ser pleno, ¿no? Por eso es que es tan importante el cuidado del mismo, y parte de ello es vigilar la alimentación de los chicos, ¿no? Maruchan, pues definitivamente es algo que nada más te llena el estómago, pero su poder nutricional es nulo. Sí. Y sí, la introducción de sustancias no alimenticias es alto. Entonces, creo que es algo que no se debería recomendar en ningún momento. Pues cuidado, y para nadie, eso, ¿eh? Ni para adultos, ni para jóvenes. Tal vez una vez por ahí, ¿qué te puedo decir? De repente pudiese ser, pero como regla, definitivamente no. Ahí, ojo con ese asunto. Y pues será, como bien señalas, doctor Mario Zitalán, será tema de otras secciones. Mientras tanto, por favor, no nos queremos despedir si no nos dejas, por favor, tu frase del fin de semana. Claro que sí, y fíjate que podríamos hablar precisamente con una buena frase, que hay que alimentar tanto el cuerpo como la mente para verdaderamente estar sano. Alimentemos el cuerpo y la mente para verdaderamente estar sanos. Lo dijo el doctor Mente a través de Cadena Azul Radio. Doc, redes sociales, ¿dónde te encontramos, por favor? Claro que sí, me encuentran en Twitter como @MarioZitalán, en Instagram como Mario-Zitalán y en TikTok como @DRMente, @DoctorMente. Como siempre les digo, no bailo, pero sí los haré reflexionar con los videos. Sígalo, dele follow al doctor Mente hoy, como todos los días, en Cadena Azul Radio, completamente en vivo. Gracias, Doc. Nos escuchamos en 8 días. Que así sea, amigo. Te mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todo el auditorio.